Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te contamos que Trump permite que avancen las demandas en su contra relacionadas con el 6 de enero por ahora. El expresidente decidió no pedirle a la Corte Suprema que intervenga y lo declare inmune, pero señaló que podría impugnar las demandas más adelante. Donald Trump está dejando pasar la oportunidad de agregar un cuarto caso a un trío de apelaciones relacionadas con Trump, que ya están acumuladas en la Corte Suprema. Donald Trump optó por no pedir a los jueces que revocaran un fallo de un tribunal federal de apelaciones emitido en diciembre que rechazaba su afirmación de que los presidentes tienen inmunidad absoluta para no ser demandados por acciones tomadas mientras estaban en el cargo. Esto significa que al menos tres demandas presentadas contra él después del ataque del 6 de enero al Capitolio pueden avanzar a la siguiente fase. Un periodo de recopilación limitada de pruebas relacionadas con las actividades de Trump el 6 de enero de 2021 y si fueron oficiales o de carácter político. Las demandas presentadas por miembros del Congreso y agentes de policía marcados por el ataque están pendientes desde 2021, pero se retrasaron en medio del intento de Donald Trump de que los tribunales lo declaren inmune a demandas relacionadas con sus acciones como presidente. Por ahora, eso significa que se mantendrá el fallo de un tribunal de apelaciones de Washington, D.C., que determinó que Trump podría ser demandado por su papel en avivar la violencia en el 6 de enero. El fallo unánime del panel de tres jueces, que incluía a un juez nominado por Donald Trump, concluyó que los comentarios del expresidente Trump a sus seguidores el 6 de enero parecían ser pronunciados en su calidad de candidato a la reelección, no en su calidad oficial como presidente. Pero la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. no cerró totalmente la puerta a que Donald Trump intentara demostrar que el evento fue oficial. Según un acuerdo con los demandantes, en este caso, Donald Trump tenía como fecha límite el jueves para determinar el efecto de la decisión del Tribunal de Apelaciones presentando una apelación ante la Corte Suprema. No se había presentado ninguna antes del jueves por la noche, y sus asistentes indicaron que no se esperaba ninguno. Pero los aliados de Donald Trump dicen que están dejando la puerta abierta a revivir una impugnación del fallo más adelante en el proceso. Podría intentar otra apelación después de que se complete la siguiente ronda de investigación y el juez de primera instancia emita otro fallo sobre si los casos pueden continuar. El presidente Trump seguirá luchando por la inmunidad presidencial en todo el espectro, dijo Stephen Chung, portavoz de la campaña presidencial de Trump para el 2024. Incluso sin la lucha por la inmunidad civil, la Corte Suprema ya está lidiando con un trío de casos que podría tener un impacto importante en Trump y su viabilidad política. La semana pasada, los jueces pasaron más de 2 horas escuchando argumentos sobre si confirmar o revocar una decisión de la Corte Suprema de Colorado de que Trump no es elegible para aparecer en la boleta porque sus acciones relacionadas con el 6 de enero lo convirtieron en un insurreccional. La Corte Suprema de Estados Unidos también acordó escuchar un caso de otro acusado penal del 6 de enero que tiene el potencial de anular 2 de los 4 cargos que enfrenta Trump en las acusaciones de subversión electoral que los fiscales obtuvieron en su contra el año pasado. Y los magistrados podrían discutir en una conferencia el viernes si mantienen ese juicio en suspenso mientras consideran las afirmaciones de Trump de que los expresidentes disfrutan de amplia inmunidad contra el procesamiento penal sobre asuntos incluso tangencialmente relacionados con sus deberes oficiales. Aunque el intento de Trump de obtener inmunidad penal conlleva riesgos más urgentes
e inmediatos, la lucha sobre si puede enfrentar sanciones financieras por los mismos hechos ha estado pendiente por mucho más tiempo. Hace casi 2 años, el juez del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Amit Mehta, rechazó el intento de Donald Trump de ejercer inmunidad presidencial para desestimar varias de las demandas derivadas del 6 de enero. Mehta dijo que el discurso de Donald Trump en el Ellipse normalmente podría haber estado protegido por la primera enmienda. Sin embargo, el juez dijo que los indicios de que Trump sabía sobre armas entre la multitud u otras amenazas inminentes de violencia significativa significaban que era posible que las acciones y comentarios de Trump en su conjunto no fueran un discurso político protegido. A partir de estos supuestos hechos, es al menos plausible inferir que, cuando llamó a los asistentes a la manifestación a marchar hacia el Capitolio, el presidente lo hizo con el objetivo de perturbar los esfuerzos de los legisladores para certificar los votos del colegio electoral, según Mehta, una persona designada por el presidente Barack Obama. Los Oathkeepers, los Proud Boys y otros que entraron por la fuerza en el edificio del Capitolio claramente compartieron ese objetivo ilegal. El equipo legal de Trump señaló que apelaría la decisión del Tribunal de Apelaciones en una presentación de principios de enero. Pero sin ninguna apelación que la Corte Suprema pueda examinar, el panel de 3 jueces envió formalmente la demanda de regreso al Tribunal de Primera Instancia el viernes, donde ahora seguirá adelante. En el momento de la decisión del tribunal, el portavoz de la campaña de Trump, Stephen Shaw, calificó el fallo de limitado y procesal. The Hill se comunicó con Shaw para obtener más comentarios, pero él le dijo a NBC News de que Trump seguirá luchando por la inmunidad presidencial en todo el espectro. 2 ex agentes de policía del Capitolio de los Estados Unidos y varios legisladores demócratas demandaron al actual favorito del Partido Republicano en el 2021 por una ley que prohíbe el uso de la fuerza, amenazas o intimidación que impidieran a los funcionarios gubernamentales llevar a cabo sus funciones. Se pidió al Tribunal de Apelaciones que decidiera si las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral y su discurso ante sus seguidores para que se reunieran en el Capitolio y lucharan como el infierno estaban fuera de sus responsabilidades presidenciales. Trump tiene un caso de inmunidad separado en curso. Se declaró inocente de 4 delitos graves que alega que participó en múltiples conspiraciones criminales para permanecer en el poder después de las elecciones de 2020. Está apelando el rechazo de un juez a su afirmación de que tiene inmunidad presidencial y ha instado a la Corte Suprema a mantener el juicio en suspenso mientras apela. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.